joy, and let me sing forevermore. Niños y niñas, y de, bueno, señores también de la tercera edad, bienvenido. Y bienvenidos un año más al acto de presentación del barrio más famoso y multitudinario de toda Novelda, de toda España y de todo el mundo. Y no porque lo diga yo, lo dicen las encuestas. Está ahí, está en el mundo. Bueno, el acto al que yo me refiero es la presentación de las reinas del barrio San Roque 2016. Y recuerdo a todo el público asistente a esta noche que esto se trata de un acto de presentación y no de proclamación. Será cuando se coronen las reinas en agosto, el día de las fiestas del barrio de San Roque, vaya. Bueno, entiendo que estoy nerviosas, chicas. Cuando yo era un chaval, que tendría 10 años o así, yo me moría de ganas por ser la reina de mi barrio. Además, de verdad. El caso que hoy... Maravillosa. Me siento como la reina del barrio del que soy. Bueno. Se le ha quedado el chaval, que le he visto que lo ha cogido. Bueno, vamos a seguir. Antes de nada, y para dar comienzo con este acto tan especial oficialmente, me gustaría que subiera al escenario el presidente de la Comisión de Fiestas del Barrio de San Roque, don José Canicio, más conocido como el Pare Canicio. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches, señoras y señores, autoridades, presidentes de los barrios, reinas de todos los barrios y público en general. Un año más nos encontramos en este maravilloso escenario para celebrar la presentación de las reinas de las fiestas del barrio San Roque 2016. Como muy bien ha dicho Óscar, bueno, Óscar es un nuevo fichaje del barrio de San Roque. A partir de ahora, yo seré el representante. Cualquiera que quiera contratarlo tendrá que hablar conmigo porque somos en primicia, o sea, somos el primer barrio de Novelda que te hemos contratado. Por lo tanto, ya sabéis, si queréis algo, aquí estoy yo. Y bueno, los años no pasan de balde, y yo me estoy haciendo mayor y está llegando la hora de la verdad. La hora de la verdad es dejar paso a la gente joven. Y esto no lo saben ni mi familia ni nadie. Este año va a ser el último año que yo, como presidente del barrio de San Roque, seguiré colaborando con las fiestas, continuaré, pero mis 78 años ya me fallan muchas cosas. Y entre ellas es la actividad. Cada vez estoy más viejo. Por lo tanto, os comunico que este año 2016 será el último año en el que yo seré presidente de la Fiesta del Barrio de San Roque. Muchas gracias. Habré hecho cosas buenas, habré hecho otras no tan buenas, alguna cosa me habré equivocado, pero siempre lo he hecho con la ilusión del pueblo de Novelda y sobre todo por el barrio de San Roque. Y nada más, porque si no nos vamos a poner tristes y va a ser peor. Lo vamos a dejar aquí con el amigo Óscar, que es el que va a llevar, para que veáis, el barrio de San Roque siempre cambia. Nazaret no es que la hemos despreciado ni mucho menos, ni la hemos tirado. Nazaret estará en las fiestas del barrio de San Roque en agosto, pero hoy le toca el turno aquí al amigo Óscar, que es un figura. Muchas gracias. Muchas gracias, Recanísimo. Y ahora vamos a seguir con esta velada maravillosa, acompañada de este público maravilloso. Y vamos a llamar a que suban al escenario a las no menos maravillosas
damas de honor del año 2015. Nuria Cremades Canicio, dama de honor infantil 2015. Un fuerte aplauso. Dama de Honor 2015, otro fortísimo aplauso. Bueno, pues ya están aquí nuestras damas de honor favoritas de este año 2015 y me gustaría acercarme a ellas. Hacerles unas preguntas, a ver cómo están. A ver, ¿tú qué? ¿Cuántos años tenías tú? 9. Lo aparentas menos, ¿eh? ¿Y qué? ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Estás ilusionada? Sí. ¿Vas a vivir en un castillo, lo sabes? Sí. Hombre, eres la reina. Qué menos, ¿no? Bueno, me alegro que estés aquí, sí. Hola. ¿Cuántos años tienes tú? 17. Pues aparentas menos, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Estás ilusionada también? Sí. ¿Quién está más ilusionada de las dos? ¿Tú qué crees? ¿Sí? Yo creo que más ella, ¿eh? Es broma. En cualquier caso de celebración, ¿y qué mejor manera de celebrarlo que bailando? Eso es lo que había dicho, efectivamente. ¿Y qué mejor manera que con el grupo de baile de Elena Benito Escandey, que van a hacernos pasar un buen rato con un baile para las damas de honor? Un fuerte aplauso.
shop, they need discipline. She need discipline. Need a pony run along now, no visiting. Yeah, hang up to maintain the connection. This town is a run of correction. Discipline, she need discipline. Need a pony run along now, no visiting. Elena, Maite, Paola, Estela, Blanca, Kimberly, Paula, Maya, Ángela y Cristina. Y bueno, seguimos con esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Era un chiste. Y ahora me gustaría llamar a que nos acompañara en este escenario a la actual reina infantil del barrio de San Roque, Cristina Seller Bejarano. Un fuerte aplauso para esta chica. Sube la reina de San Roque 2015, Teresa Blázquez Jiménez. Otro fuerte aplauso. Otro fuerte aplauso para el Pare Canisio, que se nos baja del escenario. Me han dejado sin silla, ahora yo no me puedo sentar ahí con ellas. Entonces no les voy a hacer las preguntas, ¿ves? Ahora no les voy a hacer las preguntas. Que no, hombre, claro que les voy a hacer las preguntas. Bueno, vamos allá. Voy a empezar por la mayor ahora. ¿Te llamabas? Teresa. Encantado, Teresa. Yo soy Oscar. Bueno, ¿qué, Teresa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás triste por dejar el cargo? Esto es un poco como Juego de Tronos, ¿no? En plan, se juega con el trono aquí de la reina de los barrios y tal. Pero sin sangre, claro. Bueno, me alegro que estés aquí también. Voy a hacer unas preguntas a tu compi. ¿Cómo te llamabas? Cristina. Hola, Cristina. Yo soy Oscar. ¿Y cuántos años tienes? 10. Pues apretan menos, ¿eh? Bueno, tú también estarás nervioso, ¿no? ¿No estás nerviosa? ¿Y eso? Y bueno, estas chicas, aunque están muy tristes por despedirse del cargo, me fío yo de esto, aunque están tristes por dejar el cargo, tras tantas experiencias y emociones que dejan atrás, pienso que la mejor manera de despedirse es con alegría, ya que un final no es más que un principio. Y por eso, Teresa y Cristina van a despedirse del cargo de una forma muy especial. Con una canción que tienen preparada para todos vosotros y todas vosotras, nos van a interpretar un popurrí de canciones. Un fuerte aplauso para estas artistas. Una mujer con determinación.
Después de este emotivo momento, no me digáis que no ha sido un momento súper emotivo, vamos a proceder a la imposición de bandas de reina a las nuevas representantes del cargo. Por favor, los miembros de la comisión del barrio de San Roque, que son los que se encargan de esta tarea, vamos a aplaudir mientras les ponen las bandas. Bye.
todos, nuestros chicos de la comisión de fiestas del barrio de San Roque os han preparado un obsequio a todas y también a Elena, por favor. ¿Elena? ¿Elena? ¿Está Elena? Sí, mira, está ahí. Pues subo aquí, un fuerte aplauso. Para todas las chicas que han bailado súper bien. Un fuerte aplauso, otro aplauso. Hoy estamos de aplauso. Hemos venido a aplaudir. De todos los barrios de Novelda. Un fuerte aplauso a todas. Reina de las fiestas de Novelda. Reina infantil de las fiestas de Novelda. Reinas barrio de la Cruz. Reinas barrio la Estación. Reina barrio María Auxiliadora. Reinas barrio Sagrado Corazón. Reinas sector centro. Reinas barrio La Vereda. Reinas barrio La Garroba. Reina del Casino y Sultana Mora. Un fuerte aplauso. Thank you.
está llegando a su fin. Bueno, antes de nada, esta fiesta no puede terminar sin que antes suba a decirnos unas palabras nuestro señor alcalde, Fran Martínez, lo tenemos ahí en primera fila. Un fuerte aplauso para él. Primero de nada, voy a hacer una pregunta que creo que todos nos la hemos hecho a lo largo de esta gala. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad me echáis? No. Tengo 22 años. Ahora, después de este pequeño gag, en primer lugar sí que decir enhorabuena por este acto. La verdad es que nos habéis subido todos la adrenalina, nos lo habéis puesto, digamos, de buen humor, nos habéis inundado de música y creo que este acto es un fiel reflejo de lo que son las fiestas de San Roque y lo que es esta comisión. Cómo desde la tradición y la solera sois capaces de innovar. Y hoy hemos visto un claro ejemplo de esto. También Cristina, Teresa, sí que quería daros las gracias por vuestro reinado y también hacer partícipe de ellos a todos vuestros vecinos, porque sin ninguna duda han estado a la altura y han representado excelentemente a vuestro barrio en las fiestas de novena. Por ello, un fuerte aplauso. A Nuria y a Pilar, nos veremos mínimo en julio y por eso, nada, desearos toda la suerte del mundo y a ver lo que ocurre ese día. Realizar más que, por supuesto, reiterar que el ayuntamiento está para apoyaros, tanto el concejal de fiestas, que también está aquí presente, como yo, sabéis que estamos a vuestra disposición y para ayudaros en todo lo que necesitéis, sí que, y continuando con esta gala de tanto aplauso, sí que quería pedir un aplauso para terminar, no para mí, sino para Canisio, ya que hoy nos ha dicho que es su último año, creo que se merece de parte de todos un fuerte aplauso y seguro que no es el último. Y nada más, vuelvo a venir, gracias a todos y que el show continúe, son más bobón. Y bueno, ahora sí, esta fiesta ha llegado a su fin. A la tercera ya, a la tercera sí. Bueno, con esto concluye un año más esta maravillosa gala de presentación de las reinas del barrio San Roque. Espero de todo corazón que hayan disfrutado, tanto el público como vosotras, chicas. Espero que lo hayáis pasado bien. Y como ya he dicho antes, esto es una celebración. Y por eso me gustaría despedirme con una canción dedicada a todas estas chicas y a todos estos chicos y a todo el público que ha venido hoy a vernos. Espero que os guste y que os suene y que me hagáis unas palmas, por lo menos. Música, maestro.
Bueno, con esto sí que sí, damos por finalizada la gala de presentación de las reinas del barrio de San Roque 2016. Quiero despedir del escenario ya a estas chicas. Por favor, si me hacéis el favor de bajar, que vamos a recoger, la tenemos prisa. Es broma, ¿vale? Quiero un fuerte aplauso para estas chicas mientras bajan del escenario. Muchas gracias a todos por venir.